Asimismo, de pie les invito a abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 2, muy relacionado con el evento que estamos celebrando en el día de hoy. Alabado Dios, te adoramos, Jesús. Del verso 1 al versículo 11. Filipenses capítulo 2, del versículo 1 al versículo 11. Gloria a Dios. Lo tiene, mi hermano. En la alabanza sea. Aleluya. En la alabanza sea. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, alabanza, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble rodilla de los que están en los cielos, de los que estamos en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Padre, bendice tu santa y divina palabra en cada vida y permite, Señor, que podamos seguir siendo prosperados en la misma. A ti daremos toda la gloria y toda la honra. Amén. Gracias por todo, Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Alaba a Dios. Aleluya, aleluya. Alaba a tu Dios. Gloria a Dios. Glorificado sea tu nombre. Gloria a Dios, aleluya. Ok, vamos a cantar este último coro, colectamos la ofrenda, gloria a Jesús. Alabado Dios, gracias. Alabado. Si el hermano él vive, dame. Poderoso eres Dios. Gloria al Señor. Dios, aleluya. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los clavos sufrieron y la cruz con
su sangre mancharon para dar salvación al mundo pecador y librarlo del mal que vendrá. Para dar salvación al mundo pecador y librarlo del mal que vendrá. En la trágica cruz del Calvario, el dolor de los clavos sufrieron y la cruz con su sangre mancharon para dar salvación al mundo pecador y librarlo del mal que vendrá.